Hola, muy buenas. Hoy está el video reseña de Tranquilidad. Tranquilidad es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Maldito Games. Y estamos ante un nuevo juego para entre 1 y 5 jugadores, partidas de 20 minutos y recomendado de 8 años en adelante. Tranquilidad es un juego que llega sin hacer mucho ruido, un juego bastante tranquilo, como veis, pero que creo que ofrece una gran cantidad de cosas. Y es que el juego cuenta con muchas variantes expansiones incluidas. Incluso los propios autores desde su reglamento te invitan, bueno, pues a crear tus variantes o a poder crear tus partidas. En este caso vamos a explicar cómo funciona lo que sea el juego base, ¿vale? Porque, bueno, pues es el mecanismo de todo el juego, junto a expansiones y demás. Y vamos a echar también un vistazo a las expansiones y a las variantes que tiene, simplemente por encima para que os hagáis una idea de la gran cantidad de contenido que tiene el juego. No es difícil, ¿vale? Implementar estas variantes, ni estas eh, Nuevas expansiones, ni mucho menos. Pero eh, lo que van a hacer va a ser dificultar el juego, ¿vale? Ya de por sí el juego me parece un desafío jugarlo en modo fácil, en modo normal, por así decirlo. Un modo que también se puede dificultar todavía más sin necesidad de recurrir a ninguna expansión. Pero bueno. Vamos a ver cómo se juega, que si no, me enredo un montón. Tranquilidad es un juego de cartas que se tiene que jugar en silencio, ¿vale? Es un juego cooperativo, aunque tiene también variante como no puede ser de otra forma en competitivo y también en solitario. Pero bueno, es un juego que se tiene que jugar en silencio o con una comunicación limitada para que, evidentemente, pues eh, no la extremos lo que sea la experiencia del juego. Y es que la coordinación es muy importante, y esa coordinación y esa comunicación tiene que ser de base a cómo se van colocando las cartas en el tablero. Bien. Esto sería el tablero base, ¿vale? Como veis, hemos hecho una cuadrícula de 6x6, es decir, hemos delimitado por aquí sus bordes. Y vamos a jugar siempre con esta cuadrícula independientemente del número de jugadores. Yo, por ejemplo, voy a hacer una partida lo que sería a 3, ¿vale? ¿Por qué? Aquí tenemos cartas que van del 1 al 80 y también tenemos cartas con eh, la palabra impresa final. Nuestro objetivo sería eh, que toda esta cuadrícula quede llena, hacer un viaje desde el comienzo hasta el final. El final será, bueno, pues una carta que colocaremos aquí, ¿vale? En este apartado fuera del tablero, y que solo se podrá co colocar cuando todo el tablero esté repleto de cartas. Fijaros lo que os digo, porque esto es muy importante. Son cartas numeradas del 1 al 80, y estamos hablando de una cuadrícula que es 6x6. Es decir, que aquí van a venir. 36 cartas, ¿vale? Para la preparación lo que tenemos que hacer es dividir este mazo con las cartas de, bueno, pues de final y las cartas de 1 a 80, equitativamente entre el número de jugadores, ¿vale? Yo lo voy a hacer así un poco a voleo, pero más o menos, pues una partida a tres jugadores. Quedaría, por ejemplo, así, ¿vale? Esto es para hacerlo un poquito. Más rápido para que veáis la, lo que es la preparación. Y a, aquí, este será el mazo de cada uno de los jugadores, ¿vale? Esto se lo daremos a, a cada jugador y de aquí cada jugador robará 5 cartas, que será lo que sería pues, su mano inicial. Roba 5 cartas y ahora bien, en el mazo, aquí que le sobre, lo que tiene que hacer es meter una de estas cartas de comienzo, ¿vale? Tenemos 5 cartas de comienzo porque somos 5 jugadores, ya metemos una en este mazo, otra en este mazo, otra en este mazo y barajar. Bien, es decir que cada jugador tendrá una carta de comienzo aquí en su mazo metido. Y ya, dicho esto, pues estaríamos listos para empezar la partida. Y es muy sencillo. Cada jugador, ya os digo, tiene su propio mazo, tiene cinco cartas de mano que ha robado y la secuencia del turno es tan sencilla como colocar una carta o bien descartar dos cartas, ¿vale? Así que vamos a explicar entonces un poco cómo sería. Las cartas, eh, fijaros, bueno, son todas iguales, cambian evidentemente el dibujo y lo que es importante es el numerito que tienen, ¿vale? Eh, podemos colocar la carta como nos dé la real gana, o sea, podemos poner la carta que queramos perfectamente, pues yo puedo coger este 15 y lo puedo colocar pues aquí, ¿vale? O lo puedo colocar aquí, bueno, hay que seguir, evidentemente esto sería una cuadrícula, ¿vale? Es decir, que tenemos aquí seis espacios, aquí otros seis, otros seis, ¿vale? Pero lo podemos colocar donde nos dé la gana. Lo podemos, por ejemplo, colocar aquí, lo podemos colocar aquí, lo podemos colocar aquí, donde queramos. La única regla que tenemos que tener en cuenta es que el orden de nuestra parrilla siempre tiene que ser ascendente, ¿vale? Es decir, que cuando le toque al siguiente jugador, si por ejemplo hemos colocado nosotros nuestro 15 aquí, quiere que decir que de aquí para abajo no podrá poner nada eh, que sea superior a ese 15, ¿vale? La, la parrilla va así, ¿vale? O sea, es decir, la carta que está más a la derecha de esta fila tiene que estar, eh, bueno, pues tiene que ser inferior a la que se encuentra aquí, ¿vale? A la superior, a la fila superior, a la que está más a la izquierda. Es decir, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿vale? O sea, sería, bueno, fijaros, yo está puesto, entonces he puesto donde, donde corresponde, ¿no? 6, y 12... 13, 14 15, la he puesto aquí, fijaros en el 15, pero bueno, no tengo por qué ponerla ahí la puedo poner si quiero yo que sé, la puedo poner más baja, o sea, la puedo poner aquí o la puedo poner más alta, como me dé la gana, ¿vale? Eh, ha coincidido, pero bueno porque no lo he contado, ¿vale? eso prometo, pero pero bueno, no tiene, por qué ser, no tiene por qué ser así entonces cuando le toque al siguiente jugador pues ahora lo mismo, tendrá pues su bueno, pues tendrá su mano de 5 cartas y eh, elegirá o bien, o colocar una carta, o bien eh, descartar dos cartas Vale, quiero buscar aquí una carta que sea próxima al 15, ¿vale? Para explicaros, pues, por ejemplo, esta. Imaginaros, eh, porque esto es importante de cara a la, a la colocación de cartas. El 17. Tenemos claro que no podemos colocar el 17 aquí, ni en ninguna de estas, porque sería inferior a 15 y eh, va contra las reglas, ¿vale? Lo tengo que colocar de aquí en adelante. Ahora bien, cuando coloco... Una carta adyacente a otra, esto es evidentemente va a llegar un momento en que se va a tener que dar, ¿vale? Porque todo el mundo va a poner cartas dispersas, pero llega el momento en que se ponga adyacente. Si, por ejemplo, pongo esta carta adyacente aquí, me tengo que descartar de tantas cartas como la diferencia que hay entre los dos números, es decir, del 15 al 17, bueno, voy a hacerlo así para poner el día por arriba. Fijaros que hay parte de día y parte de noche, ¿vale? Esto es sobre todo para el modo, para el modo competitivo. Pero bueno. O sea, esto también influye también para, otra, para otras vertentes, ¿vale? Pero bueno, eh, del 15 al 17 hay dos de diferencia, así que me tengo que descartar eh, de dos cartas, ¿vale? Bueno, aquí tengo cinco, tendría que tener cuatro, ¿vale? Porque he colocado una. Pues me descarto dos y las dos que descarto las pongo boca abajo, es decir, que el resto de jugadores no va a tener información de lo que yo me he descartado. Y como veis, pues eh, esto es así, no tiene absolutamente nada más en cuanto a la, a la colocación de cartas se refiere. ¿Qué quiere decir? Que yo nunca podré poner adyacente al 15 un 20, ¿vale? Porque eso implicaría que me tengo que descartar de cinco cartas y eso nunca va a poder ser, porque tengo cinco cartas en mano y con la que juego me quedarían cuatro. Es decir, que la diferencia en tantas cartas pues tiene que ser como máximo eh, cuatro, ¿vale? Y, bueno, pues como veis, eh, la gracia está en llenar la cuadrícula. Cuantos más espaciados sean los números, más cartas vamos a tener que descartar. Cartas que descartamos son cartas que no jugamos, ¿vale? Entonces, esa es la, la principal gracia y aquí se entiende el por qué no se puede comunicar y no se puede decir, oye, pues mira, yo tengo el 59, el 38, el 70, el 49 y tal, cual, cual. Bueno, pues eso evidentemente no se puede. Eh, bien, la otra opción es muy sencilla. Si no quiero jugar carta, porque no me interesa, porque no tengo, o porque no quiero, lo que sea, cojo dos cartas y me las descarto, como siempre, pues boca abajo, ¿vale? Así que esa sería la opción. O jugar una carta siguiendo las reglas que os he dicho, o bien descartar eh, dos cartas. En ambos casos siempre voy a reemplazar la mano hasta cinco, ¿vale? O sea, siempre voy a empezar jugando con cinco cartas. Eh, cosas que hay que tener en cuenta. La carta de comienzo. La carta de comienzo, eh, en cuanto se robe, si no está puesta, ¿vale? Cuando se roba, hay que ponerla aquí, ¿vale? Los jugadores tienen que descartar entre todos 8 cartas de la mano, ¿vale? Hay que descartar 8 cartas. De aquí ya sí que se puede hablar, pero bueno, no se puede hablar en cuanto a los números se refiere, sino que se puede hablar, evidentemente, a. Pues me puedo descartar de 2 cartas, yo me puedo descartar de tres, o sea, hay que descartar cartas de la mano. Eh, si somos dos jugadores, robamos dos cartas cada uno, ¿vale? Para que haya pues un poquito más de. de, de, de cartas entre donde las que, que podamos elegir. Y por supuesto, después de los descartes, pues todo el mundo va a robar hasta, hasta cinco cartas, ¿vale? Esto solo nos va a afectar una vez. Una vez que se coloque la carta de comienzo, si otro jugador la robe, acordaos que tenemos una por cada mazo, es decir, una por cada jugador. Si otro jugador roba esa carta de comienzo, pues nada, la puede usar para pagar un coste de una diferencia, para descartarla o lo que sea, ¿vale? Solo nos va a hacer eh, eso efecto una vez. Y la carta de final, solo la vamos a poder colocar aquí, ¿vale? vale cuando esté toda la cuadrícula llena, es decir, que será la carta que se exponga para ganar la partida, no, no tiene nada más. Y, y ya está, o sea, estas son las reglas, ¿vale? Es muy sencillo, simplemente hay que tener en cuenta eso, que cuando se coloca adyacente eh, hay que pagar, eh, bueno, pues la, la diferencia entre las cartas. Eh, bien, una cosa que no os he dicho, por ejemplo, si esto estuviese así, ¿vale? Imaginaos que aquí hay un 38 y yo cojo y pongo el 17. Esto lo podría hacer, ¿vale? Y pago la menor. O sea, como veis, estoy adyacente al 38, que tendría que pagar eh, 21, que sería imposible, pero estoy adyacente al 15, o sea, que tendría que pagar 2. Entonces, como veis, eh, al principio de la primera partida que probablemente juguéis vais a perder y, y cuesta a lo mejor un poquito verlo, ¿vale? Pero luego cuando empecéis a jugar, lo vais a coger el truco. Y bueno, pues vais a ver evidentemente pues cómo funciona y lo que hay que hacer, es lo que os he dicho, hay 80 cartas, es una cuadrícula de 6x6 que son 36, hay que, bueno, pues andarse con cuidado porque también te puedes llegar a te puedes llegar a bloquear, ¿vale? Con llegar a bloquear me refiero que si son 80 cartas, y si coges y pones el 80 aquí, pues evidentemente has perdido. Eso sería un ejemplo muy malo, pero que puede llegar a, a dársenos si pues con otras cartas o si se han descartado cartas que no podemos Pone eh, bueno, más adelante, bueno, pues eh, me entendéis, ¿vale? Y esto, pues sobre todo, se va a ver mejor cuando. Cuando pues os pongáis a jugar y, y lo veáis. Simplemente, pues eso, lo que tenéis que recordar, ¿vale? Descartar tantas como la diferencia haya. Siempre descarté boca abajo para que no se pueda ver, ni otro jugador vea lo que nos hemos descartado. Y hasta tratar de completar esta cuadrícula. Lo que os digo, son eso, 80 cartas en mesa con las que se juega. Y son eh, 36 cartas las que tenemos que completar nuestra parrilla. Bueno, pues vamos con las expansiones y con las variantes. Una de las más básicas que tendríamos sería esta de rocas destrozadas, que básicamente al principio de la partida, pues vamos a determinar una zona al azar, de estas 6 de la izquierda, y eh, la colocaremos, ¿vale? Y esto lo que nos indica es que en esta fila no se van a poder colocar eh, cartas. Una vez que hayamos colocado una carta. Pues esta se irá moviendo hacia arriba y bueno, pues nos irá evitando que podamos ir colocando diferentes cartas en esa, en esa fila. Si nos descartamos de dos cartas, en lugar de colocar carta, eh, esta no se mueve, ¿vale? Y cuando hayamos completado cuatro filas, esta carta pues, se va fuera. Y por cierto, solo se puede mover a filas en las que, evidentemente, haya huecos libres, ¿vale? Todavía están completos, evidentemente, nada. Es una variante sencillita, una expansión sencillita, ¿vale? Las expansiones tienen diferentes eh, modos de dificultad y, bueno, pues esta sería una de las más básicas que lo que nos hace es un poco limitar dónde nos podemos colocar y dónde no. La otra que tendríamos sería la de los monstruos, ¿vale? Esta expansión de monstruos, como veis, tenemos aquí cinco cartas de monstruos y dependiendo de lo difícil que queramos hacer, pues podemos añadir más o menos cartas a nuestro mazo de monstruo y básicamente la carta de monstruo cuando la cuando la colocamos, hay que colocarla encima de la loseta de isla descartamos el monstruo y descartamos la roseta de isla, es decir que se come la se come la loseta, vale, la tendríamos que, que quitar, y por último tenemos las cartas de tormenta, también quitamos cartas de brújulas las cartas de brújulas son cartas que vamos a ganar Conforme vayamos haciendo diferentes secuencias, y estas cartas de brújula nos van a permitir quitar cartas de, de tormenta. Estas cartas serían, esta expansión sería más complicada y tenemos diferentes tipos de tormenta, ¿vale? Tenemos la tormenta amarilla, la morada y la naranja. La tormenta amarilla, si no me equivoco, es la tormenta que, bueno, cuando robamos la carta, tenemos que poner delante de nosotros. Y nuestro límite de mano va a ser 3. En lugar de 5, vamos a jugar solo con 3 cartas, ¿vale? Luego tendríamos la, la, la tempestad eh, púrpura, que lo que hace es un poquito como la. La primera expansión que como veis nos limita las filas, pues bueno, la colocamos también al azar de 1 a 6 y en esa fila no se podrían colocar cartas y la tormenta naranja lo que nos haría es que teníamos que colocar las cartas únicamente adyacentes. Es decir, el jugador que tuviese la tormenta naranja, la pondría delante de él y ese jugador solo puede jugar cartas adyacentes y bueno, siempre respetando las reglas de tener que descartar las cartas pertinentes. He dicho que la morada creo que era aleatorio, bueno, aleatorio si la primera expansión, ¿vale? En esta lo, a, lo coloca como quiera. Eh, más posibilidades, esto como veis está simplemente pues para aumentar la dificultad del juego. El juego básico a mí ya me parece un, un reto, ¿vale? Por lo menos hemos jugado bastantes partidas y nos ha costado nos ha costado vencerlo. Eh, y que esto, pues esto haya complicarlo más. Si no queremos meter estas expansiones y lo queremos complicar, también se puede hacer. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, el manual nos indica que eh, quitemos una determinada cantidad de cartas, ¿vale? Esas cartas que podemos quitar, pues vienen aquí, dependiendo del nivel de dificultad que queramos meter, pues de 1 a 3. Podemos quitar 4 cartas, 6, 8, 10 o 12. Cuanto más eh, quitemos, más difícil va a ser, ¿vale? Evidentemente. ¿Por qué? Porque cuando estamos con todas las cartas de 1 a 80, pues sabes que en algún momento de la partida, pues el 15 va a estar en la mesa, el 80, el 76, el 24, ¿vale? Pero si las hemos quitado, pues a lo mejor no podemos esperar esos números porque puede que se encuentren eh, fuera. Más cosas, el modo competitivo y el modo en solitario. Bueno, el modo en solitario viene explicado en esa carta que tenemos aquí, que no tiene tampoco ningún tipo de pérdida, ¿vale? Es eh, bastante sencillo se prepara... Un mazo con una carta de comienzo, y bueno, pues las reglas serían exactamente igual, lo único que tenemos que gestionar, pues evidentemente las cartas que vayamos eh, colocando, ¿vale? Y el modo competitivo sí que es un poquito más curioso, porque en este caso, pues sí que se aplica, eh, un jugador elige el día, otro jugador elige la noche, y las cartas, bueno, pues si eres el jugador del día la colocas así, y si eres el jugador de la noche. La colocas así, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque al final de la partida, cada carta que tengas de tu día o noche colocada te va a dar dos puntos y cada carta que tengas descartada te va a restar un punto. Además, si haces unas cuantas adyacentes, pues también puedes conseguir puntos extra, ¿vale? Así que aquí es, ya os digo, competitivo y lo que se busca es tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos a base bueno pues de, de colocar nuestras cartas de la mejor forma posible y si esto os parece poco que bueno ya como veis es una pasada competitivo pues eh, el modo eh, aumentar la dificultad tres expansiones tenemos variantes que serían estas de aquí que, eh, bueno, hay una... son bastante diferentes, ¿vale? En el gran arco, como veis, sería una disposición diferente creada, en la cual eh, habría que completar, por ejemplo, estos dos pilares que tenemos primero, o sea, seguiríamos la secuencia, ¿vale?, de cartas, aquí, como veis, pues siguiendo... bueno, cada pilar sería independiente, ¿vale? Es importante, como veis, este 4 es superior a este 1, pero, bueno, no habría... no habría ningún problema. Pero sería crear los pilares por abajo y luego arriba, pues, seguir aquí. Luego tendríamos la variante de... del día y la noche, en la que, bueno, pues... Eh... Habría que completar unas filas de día y otras filas de noche. Y por último, tendríamos, bueno, pues la pirámide, que como veis, pues tiene otra, otra disposición, ¿vale? Y lo mismo, eh, estas verentes han sido diseñadas por eh, bueno, pues el autor, ¿vale? Y pretenden ofrecer una mayor variedad a la partida y que os invita a crear las vuestras propias. Que, bueno, pues como veis, este juego pues, da mucho más estilio de lo que parece. Pero bueno, independientemente de todo esto, como veis, la mecánica sigue siendo la misma, es decir, o colocamos una carta teniendo en cuenta pues, esas reglas, ¿vale? De cuando estáis haciendo y cuando no. Y. o descartar dos cartas. En base a eso vamos a jugar cualquier modo, cualquier historia, cualquier desafío, o lo que sea, ¿vale? Así que. dicho esto, pues vamos a pasar a las conclusiones y a contaros un poquito pues, lo que nos ha parecido esta tranquilidad. Bueno, pues espero de ver si cómo funciona esta tranquilidad. Como siempre, llegar a contaros un poco las conclusiones, ver un poquito cómo han sido las partidas y, bueno, pues ver a quién voy a ir dirigido el juego. En primer lugar, si os ha quedado cualquier tipo de duda, queréis conocer algo más un poco de la expansión, de cualquier expansión, verla un poquito más a detalle, bueno, pues lo que sea, pues nos lo podéis preguntar y abajo en el cajón de los comentarios Pues salimos de, de cualquier tipo de duda, ¿vale? Y aprovecho que creo que no lo he dicho y, bueno, es importante, aunque creo que se sobreentiende, ¿vale? Que cómo se pierde la partida, evidentemente la partida se, pone, se pierde cuando un jugador no puede hacer nada. Y en ese caso es porque tiene que descartar cartas y no tiene, o bien porque tiene que colocar una carta y no puede, ¿vale? ya en el momento, lo que os he hablado, un poquito del bloqueo en el cual pues la partida eh, se pierde, ¿vale? Y bueno, pues voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente esta tranquilidad me llegó junto a otros juegos y había pues un poco programado el puente en plan a, a ir probando, ¿no? Cada uno de los juegos, pues para ver un poquito cómo va. Cómo funciona, entre varios jugadores y demás, y al final esta tranquilidad pues acabó casi copando más días de los, que, de los que debería. ¿Por qué? Porque se convierte en un reto, ¿vale? Y jugamos la primera partida, perdimos, yo no sé si alguien será capaz de ganar la primera, jugamos la segunda, volvimos a perder, empezamos a darle a darle a darle, y bueno, pues costó bastante hasta que, o por lo menos a nosotros nos llegó. Nos costó eh, el poder ganar, ¿vale? Y eh, además de estrategia, pues hay que tener también un poquito de suerte, ¿no? Dependiendo, pues, cómo tengas el robo, lo que vayas sacando, pues, evidentemente son factores que, que influyen. Pero lo que os quiero decir con esto es que eh, el juego invita a jugar una partida tras otra, incluso aunque ganes, te apetece jugar más. ¿Por qué? Porque es un juego muy claro, es un juego que puedes plantear diferentes estrategias. Por ejemplo, nosotros al principio, pues, fuimos un poquito más conservadores y vamos, pues, colocando casi los números por donde deberían. Luego optamos por estrategias, pues, por ejemplo, pues, poner rápidamente arriba. Yo que sé, un 50 para delimitar un, un taco de cartas que sean directamente para descartar, ¿no? Y no poner cartas por encima de ese valor. Entonces íbamos probando diferentes fórmulas, y ya os digo, son todas ellas válidas, porque también dependen un poquito eh, del robo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de lo que vayas robando, pues vas a tener un poquito que adaptar. En resumidas cuentas, a mí me ha parecido un pelotazo de juego, y a lo mejor también me ha gustado más porque viene un poquito, pues así, o de tapado, o yo por lo menos no había leído nada de este juego, ¿no? Eh, muchas veces pues ves que un juego está recibiendo muy buenas críticas o que ha tenido mucha fama en Essen o que se ve, bueno, pues ya estaremos esperando ya todos la edición en castellano, ¿vale? por ejemplo es Ark Nova, ¿no? este juego que también va a sacar pues maldito que sí lo ha petado en Essen entonces vas a jugar y vas a saber pues eh, te vas a encontrar con un gran juego, pero eh, probablemente no te sorprenda, bueno, te puede gustar más o menos dependiendo de lo que sea el juego, que eso ya es gusto de cada uno, pero sabes un poquito lo que vas, no vas a tiro hecho, pero en cambio esta tranquilidad pues llega, de repente se presenta en una caja eh, atípica, ¿no? en cuanto al juego abres el manual, ves que tiene muchas variantes expansiones, muchas formas de jugarlo y luego la verdad es que a mí me parece que está genial. O sea, este juego, de hecho, ya me ha pasado con unos cuantos este año y siempre que saco un juego así, lo pienso y ya lo voy a decir y no, lo que no sé si lo haré. Tenía pensado sacar un vídeo en plan con los juegos que más me han sorprendido de este año, ¿vale? Porque sí que me ha pasado con algún otro que lo he sacado sin saber un poquito, me lo habían enviado y no sabía pues eh, qué tal iba a estar. O incluso que lo compro a ciegas, ¿no? Si me gusta mucho la temática. Eh, pues eh, ni espero ni espero, ¿no? Y me lo acabo pillando y te sorprenden luego, ¿no? Eh, ya os digo, hay a veces que vas a tiro hecho y otras veces pues pues que no. Y en este caso es una sorpresa más que agradable porque como veis es un producto que es súper barato, no llega, no llega a los 15 euros, creo, ¿no? O sea, es que era súper súper barato. Y la verdad es que está genial. Y son solo 80 cartas, bueno, más esas cartas de las expansiones, pero viene súper cuidado, ¿no? Esas expansiones pensadas para darte desafío, para darte horas de juego, para proponerte partidas y partidas. Y al final, un juego de mesa, es de lo que, de lo que se trata, ¿no? De jugarlo y jugarlo. Y cuantas más veces, eh, mejor. Eh, y si acabas jugando cuatro veces a un juego de media hora, acabas teniendo las mismas partidas que, bueno, pues un juego de dos horas si juegas una vez, ¿no? Es decir, que puede parecer un juego de estos rápidos porque es eh, sencillo, pero lo juegas tantas veces y te invita a jugar y yo creo que es un poquito lo que tiene que cumplir esta serie de juegos, ¿no? Que si juegas un juego de estos rápidos, eh, tiene que dar ganas de jugarlo, de jugar otra vez y es que, bueno, pues presenta un desafío, ¿no? Presenta siempre el mismo desafío porque el objetivo es el mismo, acabas rellenando la cuadrícula. Pero como la forma de conseguirlo pues es tan diferente dependiendo de cómo lo quieras eh, orientar, la estrategia que quieras llevar y bueno, por supuesto del robo, ya no te digo nada de las expansiones que quieras meter, pues hace ya, en mi opinión por lo menos, o a nosotros nos ha pasado que te invita a jugar y a jugar y a jugar. Y nada más, eh, en mi opinión, recomendadísimo. Está la variante en competitivo, nosotros no la hemos jugado, ¿vale? O sea, ni hemos jugado tampoco... O sea, hemos probado las variantes, pero no hemos ganado todo. No hemos ganado ni las expansiones, ni... Es que no... yo creo que es que esto ofrece muchísimas horas hasta que se pueda conseguir todo eso. O sea, es que es, es, que es complicado, ¿vale? Pero, bueno, en solitario y el básico va fenomenal. Y ya os digo, luego, pues cuando lo queráis complicar a mayores, pues la variante, pues están ¿vale? La del monstruo, por ejemplo, la, también la que te va limitando, ¿no? Las filas no vas poniendo, pues te va un poquito fastidiando para que no puedas crear tu cuadrícula, tu antojo... Y bueno, sin tampoco pues complicarte ni romperte, ni romperte la cabeza. Así que nada más, una agradable sorpresa, este tranquilidad, un juego que se disfruta un montón y que bueno, que si lo probáis pues ya me saber a ver lo que, lo que os ha parecido, porque aquí nos ha sorprendido bastante. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo para haceros una idea de cómo funciona esta tranquilidad y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Ya está pronto.